Nos ponemos la furiosa, combinamos. Discoteca es una creación de BM. Nosotros grabamos el año pasado, como en agosto, y sabíamos que era un tema para verano, básicamente. Y justo a él se le explota el MA. Viral, 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 recontra viral. Y bueno, decidimos como postergar un poquito más y fue que salió en febrero. Así que nada, la letra me la plantea BM y después cada uno tiró su parte, digamos. Yo escribí ahí mi chanteo y Alejo también lo mismo con sus barras. 30 millones con el topic en YouTube y casi 20 en Spotify, como 50 millones en general, una locura. Y bueno, esto otro también, lo de Se Fue Viral, es muy loco porque los pibitos metieron ahora el tema que se llama Mentiras y está re hypeado. Y yo cuando los escucho digo, me traspasa la energía de los pibes, es terrible. Armamos un tema con un compositor que es Jamie, que le mando un saludo a la Meca. Y armamos ese tema, Se Fue Viral. Le digo, amigo, esto con las voces de los pibes es una locura. Digo, está bueno, capaz que si lo hago yo solo, sí, puede estar bueno, no sé qué, pero corte, los pibes tienen algo que... Y al otro día estaban en casa, grabamos, y cuando terminamos el audio le digo, amigo, mañana hay que filmar esto. No, vos decís, no, sí, mañana hay que filmar esto. Esto se tiene que subir ya, la semana que viene tiene que estar en YouTube. Y ese mismo día que filmamos hicimos al otro día el videoclip y tiramos el reel ahí con mi celular y bueno, ya el resto es historia. A la gente le gusta, viste, yo qué sé, para mí también el tema de la banda en vivo genera algo que quizás otro tipo de producto no lo puede brindar al espectáculo en sí, más allá de que los temas estén pegados en YouTube, el espectáculo en sí con la banda, con todo, si sale. La verdad que la gente se lo toma bien. Además, hay una cosa que el oído acá es muy exigente. Hay muchos lugares donde yo voy, en el interior, en las provincias, en todos lados, que te exigen un show un poco más, ¿me entendés? Un poco más musical, un poco más sin errores, sin desafinadas, sin cosas, porque bueno, es exigente, es lo que pide. Entonces, nada, yo creo que estamos a la altura y me pone contento, ¿viste?